empezó la escuela para esto de las cuarentenas. Bueno, la primera semana nos dijeron que no iba a haber clase. Estábamos todos re felices, obviamente. Algunos profes empezaron a mandar tarea por Facebook. Y bueno, la verdad, me hice un pingo de esa tarea porque no entendía un pingo. Después pasaron todo a Classroom. Que está bien. Bueno, yo estaba intentando hacer las tareas. Lo normal de un pibe estudioso como yo. Y de la nada, estaba haciendo un trabajo de matemática, creo que era re largo. Y de la nada veo que pasó creo que 3 días y había como 50 trabajos. Y bueno, y obviamente terminé todo y acá estamos. Y así se organizó la escuela. Primero empezamos por Facebook, pasaron algunas tareas y después se movieron todo a Classroom. Porque se me hace una obligación, porque se me hace que tengo que seguir estudiando a pesar de todo. Cuando se me da la oportunidad y puedo entrar y participar y hacer los trabajos, intentar entregarlos a tiempo o tarde, me siento bien porque siento que estoy cumpliendo con mi obligación o mi deber como estudiante, a pesar de que no estoy en una clase presencial, en un aula. Y la verdad esto es sencillo, porque si no lo hago después tengo que rendir y es cuestión de responsabilidad y hacer lo que se tiene que hacer. Es prácticamente el colegio a base de tareas de forma virtual. Te califican en lo buena y mala que son y si lo entregaste en el tiempo establecido. Y teniendo en cuenta que tengo que estar encerrado todo el día, que sucedieron muchas tragedias y que prácticamente es un año desperdiciado, opino que es una porquería. Y a decir verdad, se me hace bastante difícil, creo que para todos, ¿no? Esto de conectarte siempre a internet, que no siempre te anda, los aparatos no siempre te funcionan lo mejor. Y esto de entregar las actividades que capaz que no entendés y se te hace bastante complicado poder preguntar y que te respondan a tiempo, o simplemente conectarte a las clases estas de video, porque es bastante complicado, ¿no? Para todos, cada uno tiene su situación y se me hace, bueno, en mi opinión se me hace difícil este año. No sé cómo será para los demás, pero no creo que sea completamente fácil como cuando íbamos a la escuela.